esto se acabó, aquí la delincuencia acabó con el país, porque los primeros corruptos son los ladrones, los grandes. ¿Usted ve? Diría yo. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta noticia? Adiós, que no vinieron ni una vez y no avisaron. ¿Soy yo trabajador? Ah, oh, bueno, pues imagínense. Vivía de la mecánica. Oh. Un hombre serio. No porque era familiar, sobrino mío, ¿no? Pero era, usted lo podía acreditar, que era serio. Mul de trabajo. Se dedicaba a trabajar mecánica automotriz en Santo Domingo. Era una bella persona, uno de los más cariñosos de la familia, quizás. ¿Cómo se dice que pasó? Estaba compartiendo con una prima en la entrada de Tabalero. Y cuando salía, el motor se le quemó la luz y se paró a chequear la luz. Y dos personas se le aparearon y le dijeron a la esposa, pase el celular. Y ella dice que ella le pasó el celular y que ellos empezaron a forcejearla a ella. Y él le dijo algo y ellos le dieron dos disparos. ¿Cómo era el nombre de joven? José Luis. ¿Qué edad tenía joven? Aproximadamente 38 años por él. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Esto se llama la Yagüiza, esto es Los Palitos. ¡Ay, que Dios! Que sea usted, Dios, que me le haga toda la justicia. Ay, señor, porque yo no esperaba esto de mi hijo. Ay, no, que me lo mataran así, no, como un puerquito, un pollito, como decíamos. Ay, no, mis hijos, no.